¿Qué dragón te viene a la mente cuando oyes esa palabra? Algunos quizás sea un dragón de agua chino o un dragón de Komodo, pero a los más imaginativos la palabra dragón nos hace volar muy alto entre las nubes y cabalgar a lomos de Fujur de la historia interminable, de Safira de Eragon o de Drogon, el más grande de los tres, de Daenerys Targaryen. Pero los dragones no son un invento actual ni mucho menos, hace siglos que estos seres pueblan la mitología de muchas culturas diferentes. En términos generales, existen dos tradiciones de dragones diferentes, la europea y la asiática, aunque se desarrollaron de forma independiente. Con el devenir de los siglos, han acabado influyendo la una en la otra. La europea bebe de las fuentes de la mitología griega y oriental y también de las tradiciones populares de otros lugares del viejo continente. La oriental surgió en China y recibió influencias especialmente de Corea y Japón. Si quieres descubrir algunos datos sobre los dragones que quizás no conocías, no pierdas detalle de lo que te contamos a continuación. 10 curiosidades de los dragones, seres mitológicos de muchas culturas. 1. La palabra dragón viene del griego dracon, que significa serpiente, o dragón, y deriva del verbo mirar fijamente. Este nombre evidenciaría el poder que se creía tenían estos animales de hipnotizar con la mirada como las serpientes. 2. Los historiadores piensan que la creencia en la existencia real de dragones se sustenta en el hallazgo de restos fósiles de dinosaurios y de pterosaurios que hicieron pensar a nuestros antepasados que había dragones reales. 3. En la época de las cruzadas podías comprar en los mercados de Europa restos de dragón que en realidad eran de cocodrilos de Egipto o Arabia. 4. En Oriente Próximo y Europa, los dragones suelen representar el mal. Por contra, en el lejano Oriente, los dragones son criaturas benéficas y representan la suerte. 5. En las primeras mitologías europeas de Oriente Próximo y Egipto, los dragones eran devoradores de dioses. Como para muchas de estas culturas, el sol era un dios, se relacionaba a los dragones con los eclipses. Ellos los causaban cuando se zampaban al dios sol o a la luna. 6. En el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, San Juan llama a Satanás el gran dragón o la serpiente antigua, siguiendo la tradición de considerar a los dragones criaturas maléficas. 7. Los vikingos tallaban dragones para adornar las proas de sus barcos. Creían que estos seres mitológicos asustarían a los espíritus que vigilaban las costas, a las que se acercaban para invadir y saquear. 8. Aunque tienen algunas características comunes como piel escamosas, garras, largos hocicos o ojos rasgados, en general son muy diferentes de una a otra cultura. En unas son gigantescos y en otras pequeños. Unos pueden volar y otros no. Algunos tienen alas y otros parecen serpientes. Sus representaciones son muy diversas. 9. Los colores de los dragones simbolizan cosas diferentes según las culturas. En China el significado del color del dragón está muy definido. Un dragón azul o verde simboliza la primavera, el crecimiento, la salud y la prosperidad. Los dragones negros se asocian con el invierno, el poder y las tormentas, y los blancos con el otoño, siendo además un presagio de la muerte. Los amarillos son los más venerados y se asocian con el emperador y son símbolo de riqueza, sabiduría y compasión. Por último, el dragón rojo se asocia a la buena suerte, la pasión, además, representa el verano. 10. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Es un dios mesoamericano que puede considerarse el principal del panteón prehispánico y, según los eruditos, sus representaciones en códices, esculturas o pirámides tiene muchas semejanzas con un dragón de los de tipo oriental. Los dragones están presentes en la mayoría de culturas. Figuras legendarias del folclore popular como San Jorge o el propio Miguel Arcángel se enfrentaron a dragones. ¿Conoces más curiosidades de los dragones? ¿Cuál es tu preferido? Cuéntanoslo en la sección de comentarios y no dudes en suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo las mejores curiosidades.